Muy buenos días, amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra. Nos encontramos desde el centro de Grecia con Ana Paula Valverde, quien es atleta griega, que va a representar el país la próxima semana allá en Chile, en el Panamericano de Karate, que lastimosamente el Consejo Municipal, no el Consejo Municipal, sino el alcalde Francisco Murillo, metió un acuerdo donde se le iba a ayudar con 1 millón de colones para pagar uniformes, viáticos allá en Chile y los pasajes. Ana Paula, ¿cómo están haciendo para afrontar esta situación? Que los pusieron a correr porque usted sale para Chile el próximo martes, ¿verdad? Tengo entendido. Buenos días. Buenos días a todos. Sí, el martes ya salgo para Chile y el día de antier, jueves, me visitaron a la municipalidad y me informaron que no, que ya vetaron eso y que ya no me iban a dar ningún millón de colones. Recibí 3 donaciones de 3 empresarios que lo que me cubren es el tiquete. Pero acá estamos este fin de semana con alcancías, recogiendo dinero a la gente, a todos los que quieran apoyar aquí en el cantón, para cubrir lo que es alimentación, hospedaje, transporte, inscripción y todo lo que falta. Y de ahí teníamos 4 o 3 días para recoger todo lo que falta y ya todos nosotros nos encargamos de comprar tiquetes, de tener todo, pero en ese momento estábamos debiendo todo, entonces... Y necesitamos el apoyo de todos y ya, y después de lo que pasó con la municipalidad, y yo tuve una gran decepción, ilusión demasiada. ¿Cómo tomó la decisión del juez en la noche cuando el alcalde veta este acuerdo? Ya, y yo llegué a mi casa a llorar. Yo me ataqué a llorar, yo estaba desesperada porque que a uno vengan y le digan que le. O sea, y también mucha gente dice que ya me cubría todo y así, y también. Por eso nosotros no buscamos tal vez como ayuda en otros lados, porque ya nos parecía más bien un abuso, ya el 1 millón de colones era suficiente y más que suficiente. Entonces, nosotros no íbamos ahí a recogerle a la gente y a buscar donaciones que no necesitábamos. Pero ya que uno le venga a decir 4 días antes de que ya no nos iban a dar nada, entonces acá estamos recogiendo y viendo qué podemos resolver, pero positivo, sabiendo que sí. Ahora, sí, en ese momento ya usted cuenta con el tiquete aéreo, ¿verdad? Que 3 empresarios se lo financiaron, sí. De acá de Grecia. Uh-huh. ¿Y qué va a pasar con los uniformes? Que me acuerdo que usted también era una preocupación, y con todo lo que es el hospedaje, la alimentación, el transporte allá en Chile. De los uniformes, a lo que entiendo, sí lo están resolviendo por medio del CICOP o... El Comité de Deportes. Ajá, Comité de Deportes, eso sí se está resolviendo, digamos, mi entrenador es el que sabe... Más que todo eso, de que este fin de semana se los iban a entregar, pero igual lo de la alimentación y lo del hospedaje y lo del transporte, y aquí la estamos paseando para obtener lo que falta, digamos. ¿Cuánto dinero les falta para completar, para que usted vaya tranquila a Chile y poder representar bien al país? Nosotros calculamos unos $450. Es lo que ocupan en este momento. Ahora, la Federación de Karate no les está colaborando. No, ellos no colaboran. Solo están el aval. Ajá. Sí. Y en esos momentos, bueno, ustedes están aquí en el centro de Grecia. ¿Quiénes les están ayudando para recolectar con esas alcancías dinero? Me está ayudando aquí Rafa, el regidor y parte del consejo municipal, y mi mamá también. Ajá. Solo ustedes tres están nosotros acá. Nosotros tres somos los que estamos acá recogiendo en Grecia. Muy bien, Ana Paula, vamos a hablar con Rafa Pérez. Venga, Rafa, para saludar a Rafa, que es el único que les está ayudando, ¿verdad? El único regidor que se ha sumado a esta situación. Lamentable que se está dando aquí en el cantón de Grecia con una deportista de alto rendimiento que no debería estar en estas, ¿verdad? A pocos días de salir a Chile, una deportista no es posible de alto rendimiento que esté en una esquina de la municipalidad de Grecia recogiendo plata en una alcancía para poder ir viajar y costearse los gastos allá en el Panamericano de Chile Karate. Rafa, buenos días. Buenos días, don Rodolfo. Claramente estamos aquí recogiendo la plata para que la jueguen a Paula pueda ir a Chile a participar en el consejo. Yo propuse que se le diera, en su momento yo dije que se le diera permiso para que ella pudiera recolectar también los días que fuera necesario en los semáforos y en las diferentes instancias, y yo mismo en el consejo me comprometí que si yo tenía que venir a recoger plata con ella, los semáforos y todo, yo lo iba a hacer. Y al día que se hizo el veto, yo me puse a llamarla y todo, que yo venía a recoger plata a los semáforos, y hay que cumplir primero con la palabra, y principalmente uno es por ayudar a los deportistas. Rafa, ¿no se ha pensado en presentar una moción para que se puedan becar deportistas por parte de la municipalidad? Porque no solo es Ana Paula, hay muchos deportistas en taekwondo, en tenis de campo, en ciclismo, en otros deportes que necesitan ayuda para a veces viajar y no hay colaboración de la municipalidad ni del comité de deportes, cuesta mucho. Y porque la ley así también lo establece, ¿verdad? Claramente, Rodolfo, inclusive yo ahora estaba pensando y el día de ayer empecé a redactar una moción
para aprender qué día que puedo presentarle, que esté bien fundamentada con la ley y todo, para que se puedan hacer las becas y se haya una moción y se haya una modificación al reglamento de becas. O sea, que si haya modificaciones, si se tienen que poner nuevos artículos, se pongan nuevos artículos y se les pueda dar, pero hay que presentarla muy bien para que no haya un portillo de que todo mundo llega a pedir, sino que haya, sean las dedicaciones para deportistas que vayan a representar a nivel internacional y a nivel nacional en competencias que sean reglamentadas y que estén avaladas por los diferentes tantos entes nacionales como internacionales a representar al país. Ahora, ¿qué sabor le deja esa situación que se presentó en el Consejo Municipal, donde una semana se toma un acuerdo que ellos lo dijo usted, ¿verdad? Después de terminar la sesión, que eso era poco viable y que el alcalde tiene que vetarlo porque así también lo estipula la Contraloría General de la República, ¿verdad? No se puede hacer este tipo de donaciones. Correcto, a mí me dejó muy mal sabor de boca. Sabíamos que y saliendo de la sesión lo hablábamos, que probablemente lo iban a vetar, que no se podía dar el acuerdo por el tema, por muchos temas legales, además que no está reglamentada estas ayudas en la municipalidad. Entonces, pero sí me deja muy mal sabor de boca que se haya dicho que se le va a ayudar y que ya se le había cubierto con todos los gastos por parte del alcalde, lo dijo, y no se, y se le cubrió con una parte y no con todo. Yo que esperaría, que yo sí esperé y yo creí que se iba a tener cubierto con todos los gastos. Y a lo que hay que invitar a la gente es que venga a colaborar realmente, Rodolfo, que la gente se acerque a colaborar. Ahora vino una compañera del consejo, Mabel, y hay que agradecerle a Mabel que vino y colaboró con su parte y todo. Y que yo esperaría que los demás y hasta los demás miembros del consejo se acerquen y dejen su granito, su monedita o el billete, lo que quieran dar, para poder ayudar a la muchacha.